quinta partida del reto, en la que desempataremos, ya que vamos 2-2. En ella los guanteletes se han visto rodeados por las fuerzas del dios de Nurgle, marines del caos y demonios que le rinden pleitesía. El ejército de Luis, que más veces me ha palizado, así que va a ser una interesante batalla. Vamos a jugar un escenario del suplemento de Sentinels of Terra, en el que básicamente yo despliego en el medio, el alrededor, y si al final de la batalla me queda alguna tropa de la que he despegado con vida, gano, y si no, pues pierdo. Sus tropas que vaya destruyendo vuelven a aparecer por los bordes, y yo tengo coraje y odio, así que va a ser una lucha encarnizada. Por parte de los guanteletes, como nuevas adquisiciones, tenemos al Contemptor Ephialtes, un Contemptor Mortis con dos cañones láser acoplados. Una batería de estas de armas venganza con cañones de batalla. Y la escuadra de devastación Argos ha crecido y ahora son 10. Está dividida en escuadras de combate y una de ellas ocupa aquí el cañón quad. Como veis, hay una línea Aegis también. Llevo tres escuadras tácticas, como siempre, la de Eumenes, la Traides y la Casto, una con rifle de plasma y cañón de plasma, otro con fusiones y otro con lanzallamas y lanzamisiles. La escuadra de veteranos, que en esta ocasión va con Combi Graphs, son 10. Una escuadra de 5 exploradores con rifles de francotirador. El hermano Próxeno, como siempre, con sus cañones automáticos. Y un señor de la forja que ha reforzado esta ruina central para que me dé más cobertura. Y por último, dirigiendo los guanteletes, tenemos a el señor del capítulo Thanos con su guardia de honor, que va en un Razorback con cañón láser acoplado. Y ahora vamos a conocer a las fuerzas de Nurgle. Para esta partida he elegido el ejército que suelo jugar con Nurgle, le he añadido unos cuantos demonios, que es la primera vez que los utilizo como aliados. Por aquí tenemos una escuadra de 7 marines de plaga con 2 plasmas, unos nurgletes, otra escuadra de 7 con plasmas, 7 exterminadores de Nurgle y veteranos de la Guerra Eterna con un rapier y varios combifusiones al mando de mi general, que es ese gordote de ahí, un obliterador, otro obliterador ahí escondido y las moscas ahí. Mientras tanto, por este flanco, 20 portadores de plaga con un heraldo, que es el cuartel general del contingente aliado, y dos rinos que llevan 7 marines de plaga cada uno, uno con 2 fusiones y otro con 2 lanzallamas. El tercer obliterador. Y queda en reserva los dos Blight Drones, que son estos de aquí. La iniciativa la llevan los guanteletes, a no ser que Nurgle se la robe. Vamos a ver en directo. No, vamos con el primer turno de los marines. Sin duda, Luis, debe ser un heraldo de la plaga y la descomposición, porque las salvaciones que tiene siempre con su ejército de Nurgle no son ni medio normales. Así que como hay que continuar con la épica y sus unidades de 7 así lo merecen, ha aguantado el primer turno de los guanteletes con muy escasas bajas, que aquí podemos ver. En movimiento simplemente se movió un poco el Vindicator y el Contemptor. Y al disparo, pues disparamos a diferentes objetivos, pero eso, solo matamos 2 exterminadores por aquí. Aquí un par de marines y un par de demonios. Así que veremos si el combate nocturno me protege a mí tanto como él. Bueno, el primer turno de Nurgle tampoco ha sido muy eficaz. He intentado destruir al Contemptor con un cañón láser del compañero, pero se lo ha salvado con la armadura. No, con el escudo ese cuántico mega guay. Por aquí no ha llegado al asalto. Por ahí los exterminadores sí que han llegado al asalto,
pero solo han destruido el cañón Quad y son incapaces en combate cuerpo a cuerpo de perforar los blindajes 14. Y por aquí, un fuego muy inefectivo sobre la zona sur de la defensa del edificio, que tampoco he conseguido hacer nada. Me va a tocar aguantar el disparo, pero ya estoy mucho más cerca. El turno 2 de los guanteletes ha sido un poco mejor. En movimientos también muy poquito, otra vez solo el Vindicator y el Contentor, que solo ha pivotado. Y por aquí la escuadra táctica de la escuadra Argos se movió un poquito para dejarse los exterminadores. Matamos algún exterminador más, ahora quedan tres y el general, aunque se me sobrecalentó un rifle de plasma. Matamos a un obliterador de estos. Y aquella unidad la hemos dejado reducida a uno, y así no podrán aparecer como reservas. También hicimos daño aquí a los demonios, quitando a todos los que estaban fuera de cobertura. Así que bueno, un poco mejor, pero seguimos muy muy apretaditos, con Nurgle demasiado cerca de nosotros. Y ahora van a intentar llegar las reservas del enemigo. Segundo turno de Nurgle, y se van acercando a las posiciones de los puños imperiales. Los exterminadores ya han pasado la primera línea de defensa y, como no pueden destruir los cañones, han decidido asaltar a sus ocupantes. Aquí los nugletes han conseguido matar a tres marines tácticos, mientras que los lanzallamas y estas unidades de por aquí hemos conseguido reducir a dos el número de devastadores. Voy a cambiar de ángulo. Aquí los demonios han vuelto a quedarse cortos para conseguir asaltar. No así las moscas, que han asaltado la unidad grande con el señor de la forja. Pero han perdido el combate y han desaparecido dos de las moscas. No pasa nada porque volverán. Y el momento espectacular ha sido los dos obliteradores. Está uno ahí y otro ahí, con dos cañones de plasma. Han disparado por este agujero. A ver si se ve. Y han matado a toda la guardia de honor y dos heridas al general. Va el turno de Will, que cada vez tiene menos tropas. Vamos a ver qué tal se le defiende. Tensísima batalla, la verdad es que este escenario es de apretar los dientes. Por aquí disparamos este reino con un montón de cosas. Tres cañones láser que impactaron pero no consiguieron penetrar el blindaje. Un lanzamisiles, y al final el Vindicator tuvo que tirarle su plantilla y se lo cargó. Y murió un marine de plaga en el proceso. Thanos salió y asaltó para intentar matar al general enemigo, matándolo en combate y quedando con una sola herida. O sea que una vez ha hecho algo, y a ver si dura alguna ronda de combate más. El resto de combates, tanto el que lleva aquí la escuadra de húmenes con las moscas como el de los nurgletes con la escuadra Casto, siguen sin resolverse. Y los demonios, ya solo queda el heraldo con una herida y otro demonio, así que tampoco pueden volver de momento. Y intentamos cargarnos el dron este, pero imposible. Tercer turno de Nurgle y se sigue cerrando el cerco. Por aquí el heraldo ha conseguido asaltar a los exploradores y destruir en reto a su sargento. Allí, gracias al hechizo que les quitaba los ataques, no me ha podido hacer nada y yo he acabado con un par de marines. Estos con granadas se han cargado al Vindicator y su general ha muerto matando a mis dos exterminadores. Su última vida a manos de un puño de combate. Por aquí seguimos avanzando y poco más, pero en el próximo turno entran mis exterminadores y mis demonios. Los guanteletes del infinito, como buenos sucesores de los puños imperiales, siguen aguantando la defensa lo mejor que pueden. No hacen mucho daño, pero por lo menos aguantan. Los veteranos dispararon aquí sus lanzallamas y solo matamos a unos pocos, a uno o dos. Este combate, los exploradores siguen aguantando contra el heraldo de Nurgle. Por aquí el hermano próximo asaltó a la mosca, que estaba en combate
con la escuadra de Húmenes y no le hizo nada. Pero bueno, ahí está ayudando. Por aquí la victoriosa escuadra Casto, que había vencido a los Nurletes, y al solitario campeón de los Marines del Caos, dispararon a esta escuadra, pero tampoco hicieron nada. De hecho, se sobrecalentó el cañón de plasma, pero por lo menos se salvó. Aquí el último superviviente de la escuadra de devastación, Argos, se metió en el Razorback, lo cual le dará un turno quizá de vida, o al menos un disparo previo de vida. Así que empieza el turno 4 de los Marines de Nurgle, que en dos turnos me tienen que borrar de la mesa para asegurarse la victoria en el turno 5. Turno 4 de Nurgle, y vamos apretando, pero se me está acabando el tiempo por momentos. Hemos acabado aquí con la escuadra táctica que defendía, pero todavía queda un devastador aquí y el otro, que se había metido en el Razorback. Le he sacado, pero sigue vivo. He destruido también el Rhino, con lo cual tengo ahí otros 10 objetivos. Y por aquí lo he hecho también, que no he llegado a asaltar a los veteranos de la guardia. Por fin mi heraldo ha matado a los exploradores y se prepara para seguir con su masacre. Y todos mis refuerzos han salido por aquí en despliegue rápido. Como se puede ver en el gráfico, intentando asaltar en el próximo turno. Que dependerá de la habilidad táctica de mi oponente. Rápido turno 5 de los guanteletes. En él la escuadra Atreides huyó de los enemigos sabiendo que la batalla está cerca de la victoria y disparó y destruyó el dron que había allí. El superviviente de la escuadra de devastación Argos, bueno, uno de los supervivientes, porque hay otro aquí con un lanzamisiles, movió también. Este disparó al heraldo, pero no le consiguió hacer nada. Y por fin los veteranos pudieron usar sus combigraf para lo que los querían, que era matar exterminadores, y mataron a 4 de ellos. Estuvo nada mal. Y ahí están aguantando. En el combate le hicimos por fin una herida al sargento del, vamos, al campeón de las moscas. Y él me hizo una herida, así que empatamos. Y bueno, queda el turno 5 de los de Nurgle y se podría acabar. Así que vamos a ver. Quinto turno de Nurgle, y esto se puede acabar, y no he conseguido destruirle en estos 5 turnos. Le queda vivo exactamente su señor de la forja, con una herida, el hermano próxeno, con un superficial, y 4 marines de la escuadra Atreides, que suelen ser los que tocan las narices, a pesar de haberle disparado con absolutamente todo. Will va a tirar el dado. Hay un turno 6. Es ese 4. Hay un turno 6. Esta vez hay que aprovechar. Turno 5 de los guanteletes, que seguimos aguantando con poco, pero seguimos. Por aquí murió definitivamente el señor de la forja a manos del puto paladín de las moscas, que me ha matado toda la unidad. Y pero a Proxeno no le consiguieron hacer más pull points, así que ahí está aguantando. Y la escuadra de Atreides movió y corrió. Se ha puesto por aquí, detrás de este murete que no hay ventanas, a ver si no me ve con casi nadie, y a ese fulano no me lo mata. Y aguanto el turno 6. Disparé los cañones estos, que se me habían olvidado los últimos turnos, pero no hice nada, como casi todo el resto de batalla. Bueno, vamos a ver si en el turno 6 Nurgle favorece a Luis. Y se acabó. Con muy, muy buena suerte de último turno, que yo pensaba que ya se me había agastado. Me he cargado con los 2 drones voladores a los 4 bichillos esos que quedaban. Y con la jartada de granadas y de armas herrumbrosas, he acabado con el hermano próximo con un 6 de más. Y Nurgle vuelve a ganar y pone 3-2 la eliminatoria.